ahora sí, continuamos desde el Complejo Celeste en vivo por BTV en esta transmisión especial en donde estamos presentando las copas de los dos últimos amistosos que va a jugar Uruguay. En la copa de este viernes también se va a poder ver por veramas.com.uy y cuando empiece Mundial en nuestros servicios LTE, la mejor banda ancha móvil del país y del mundo, porque estamos en la segunda posición a nivel mundial, se van a poder ver los partidos en vivo o por diferido con la aplicación de la FIFA y Antel en los celulares nuestros LTE. Así que para nosotros esto es parte de nuestro compromiso social, parte de nuestro compromiso con el deporte y los valores, pero también fundamentalmente un componente importante en el estímulo de contenidos para el mejor uso de la infraestructura que nosotros mismos desplegamos. Es parte, de alguna forma, del negocio de las telecomunicaciones. Este partido se enmarca y esta copa se enmarca dentro de una campaña que vamos llevando a lo largo de toda Latinoamérica, que se llama Unite al Juego, a la cual también los quiero invitar a participar, que estamos muy contentos de avanzar en Uruguay con nada más ni nada menos que Luis Suárez como bandera de esta campaña. Así que los invito a todos a participar ingresando a unitealjuego.com.uy. Y para finalizar, simplemente desearle éxito al maestro Tavares y a la selección. También un poco de suerte, ¿por qué no? Lo hablamos hace unos días. Y invitarlos a todos, a quienes están presentes y a quienes están siguiendo, a participar de ambas copas y a estar con esos estadios llenos, tanto el viernes como el próximo miércoles. Gracias. ¿Cuánto aporta, cuánto ayuda que empresas públicas y privadas estén apoyando y estén cerca? Eso para alguien que es más allá de un técnico, usted que tiene esa visión, esa conjunción de la empresa me imagino que ayuda y mucho, ¿no? Dice algo que llegase a nivel mundial, inclusive donde más se hace, donde está el fútbol de élite, que es en las grandes ligas europeas, y es lo que se conoce en los libros que hablan de eso y que uno trata de humear, aunque no es un especialista en eso, lo que se llama el fútbol empresa. Los niveles de profesionalismo cada vez aumentan, la necesidad de infraestructuras, de inversiones que las posibiliten cada vez es mayor. Y es muy difícil hacerlo como en otras épocas del fútbol, solo vendiendo abonos para la temporada. Maestro, le agradecemos mucho su presencia acá. Para cerrar, no le voy a preguntar de vuelta, ya le dije, no le voy a preguntar de Suárez, pero le voy a dar una noticia que capaz que no sé si le va a gustar. Pero el 9 en el charter va a estar la camarita celeste, discúlpeme, pero va a estar. Gracias. Sin comentarios. Sin comentarios. Gracias, Antel. Esperamos estadio lleno para Uruguay e Irlanda el próximo viernes. Gracias, Samsung. Esperamos el estadio lleno para Uruguay y Eslovenia. Que cancha juguemos, a la celeste la sigo donde va. Comienza cámara celeste contra Irlanda. Acá estamos, hay una importante guardia. Acá está todo el mundo preparándose. Vamos a ir para la celeste, Gorsi. ¿De dónde sos? Yo soy brasilero. ¿Brasil, sos hincha Uruguay? Y yo ya vivo acá hace 5 años y un poquito así, ¿no? ¿Y este quién es? Ese es Josué. ¿Josué? Sí. ¿Y vas a venir al estadio con él? No. Vamos arriba, vamos arriba Uruguay, ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué es más? ¿Qué es? ¿Es la murga de qué es más? No, deja. ¿Es la murga de qué es más? Acá estamos. Aquí estamos, El 185. El de Cusa, eso no más parecido a un avión que me voy a tomar de acá a que termine el Mundial. Y esta lluvia y este cielo negro recontra retapado es lo más parecido a una playa que voy a ver. ¿Pero quién? ¿Gracias a quién? A Cámara Celeste, que siempre pensando en mí me dice, vos, laburá tranqui, Irlanda del Norte, Eslovenia,
ahí luciste, matá. Y después el charter, 5 estrellas, All Inclusive, no corre. Sigor. Sergio, Sigor, acá estamos. Porque a la Celeste, yo la sigo a donde va, mientras sea en un radio de 100, 120 kilómetros. Donde haya que tomar un Diona, no corre. Rafa, no, favor, sí. Vas a ir a ver al nene, me imagino, a Brasil, ¿no? Bueno, vamos a ir, sí, vamos a ir a San Pablo. Contra Inglaterra vamos a estar ahí. Sí. ¿Algún contacto aparte tenés en San Pablo? Creo que sí. Creo ¿A vos te molestaría mucho si yo voy a San Pablo? Digo, yo soy amigo de Pablo. Te digo porque yo voy en condiciones muy precarias a San Pablo. No, no vas a tener problema. Hostel me tocó. Te van a tratar muy bien. No pasa nada. Tranquilo. Doy a tu nombre. Creo que algunos años jugué ahí, sin duda. ¿Algún recuerdo tiene? Algún recuerdo. Fuimos campeones muchas veces y sin duda... Tengo una... Para mí, digo, Brasil y principalmente San Pablo es mi segunda patria. Ah, así que cito tu nombre. No hay problema. Me tenés que pasar no solo nombre, y cualquier cosa, número de tarjeta de crédito. Restaurante, vos firmás, no hay problema. Firmo y no pasa nada. No hay problema. Vos no sabés lo que estás haciendo. Gracias. Gracias a vos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Qué seriedad. Ojo. Míguez. Ahí está. Juan Carlos González, Pedemonte, Máscoli, Míguez. Este es Matías González. El León de Maracaná. Ahí va a estar Lugano en la próxima. Como arriba. Mira Máscoli que pinta. Alcides. Julio, qué prestancia ahí de medio, ¿eh? Está con Juan Carlos González y Víctor Rodríguez Andrade. Allí están Víctor Rodríguez Andrade, Matías González, Máscoli y Uribe Durán. Acá está Alcides con Vilches. El patrullero Vidal, Rubén Morán, que jugó por él en la final. Omar Míguez, Julio Pérez y Alcides. Acá se va llorando el mono Gambetta después del partido. Ahí lloran Míguez y Echafino. El mono llorando ahí con Nobel Valentini. Guille y Julio Pérez abrazado. ¿Dónde está la moneda que tiraron cuando empezó el partido? Aquí está. El negro jefe levanta al mejor jugador de la cancha. Esta era la delantera titular. Guille, Julio Pérez, Miguel, Echafino y Vidal. Como se lesionó, jugó Morán en la final. Como arriba. Primero mostralos, miralos. Vos lo ves. Camisita, chalequito, busito. Sacardi. Sacardi, camperita, portada, remerita polo. Vos lo ves y decís, bueno, son agroboys o escribanos. Vienen de trabajar, gente seria. O sea, ideales para que se novie con su hija, señora. Sin embargo, son los propietarios de esta embarcación. La combi celeste. Reconstruyeron una combi y la convirtieron en un bulín andante. Este va a ser el antro, el centro de las perdiciones. Por acá adentro circularán una cantidad de productos ilícitos, seguramente. Un montón de señoritas profesionales. Aunque eso no lo podríamos decir porque seguramente más de uno esté comprometido. No sé de qué estás hablando. En realidad vamos a ver el Mundial, vamos a tratar... Y el otro ya se fue. Ya se... Pará, ahí está. Vamos a la versión oficial. Pará, vamos a hacer... Nada fue grabado, nada fue grabado, nada fue... Estamos con los amigos que salen en la combi celeste. ¿Cuál es el proyecto de esta idea tan seria y responsable y también encarada? Bueno, cumplir un sueño, ver a Uruguay en el Mundial. Por fin se nos dio, en la década de los 90, que éramos chicos, soñamos con ver a Uruguay en un Mundial, no pudimos clasificar. Ahora en el 2010 tuvimos una buena campaña, pero muy lejos. En 2014 nos toca acá en Brasil, cerca. Hicimos una combi, vamos a acompañar a Uruguay y ojalá que lleguemos hasta la final, no sé. ¿Cuál es el interés que persiguen con este proyecto? Y nada, la idea es, somos un grupo de amigos que nos juntamos siempre. Y a ver el partido y conocer destinos turísticos. Exacto, conocer destinos turísticos, promocionar Uruguay, ¿por qué no? Y nada más. Perfecto. Divertirnos sanamente. Ah, exactamente. Ahora la de Batman. Yo no. Muchacho, ¿qué vamos a hacer acá adentro? No sé, vos sos el que tenés experiencia en los mundiales. Pero nada, yo también estoy tan grabado. ¿Vos caerías, Rafa? No, va a empezar, pondré una ruleta. Va a empezar, una mesa de... Yo póker no juego, pero truco. Después pondría... Me preocuparía que haya... ¿Heladerita tienen? Tenemos. Para el hielo. Tenemos para el hielo y frigobar también. Frigobar para... Ah, para los refrescos.
¿Mucho refresco? Sí, solamente refresco. Todavía siguen con la versión oficial. Es cuestión de tapar la luz nomás. ¿Cuánto alcohol llevan más o menos? No sé. Ah, free shop. Todo depende. Ahí se van a... La pasadita por Río Branco, ¿viste? Fundamental. ¿Qué ruta van a hacer? BR A8 y después BR, ¿o no? Sí, la 116. Pelotas ahí, Porto Alegre, 101, por arriba. Vi fotos, vieron que hay otra gente que ha salido en camión y está trancadita la cosa. Sí, por eso vamos con tiempo de sobra. ¿Cuándo salen? El 13 y pensamos 5 días hasta San Pablo poner, así que... Ah, van a San Pablo, no van a Fortaleza. Solamente a San Pablo, sí. ¿A Natal tampoco? No, Natal no, quedamos. ¿Qué pasa si ganamos en Fortaleza, ganamos en San Pablo, ganamos en Natal y Uruguay se queda? Y bueno, a Ríos y Altavoz, toca, vamos a ir. O sea... Quedan Porto Alegre y nos volvemos a Porto Alegre a Montevideo. Y ahí la idea es que si Uruguay pasa, nos vamos de nuevo a Porto Alegre, levantamos la combi y nos vamos a... ¿Combi que queda tirada en el estacionamiento de un shopping? No, tengo un amigo que vive en Porto Alegre, por suerte, y queda bien cuidada, porque vive ahí y ya está, queda ahí en un garage de... A llegar iba a ser un macetero. Bueno, está claro. Toda apedreada, seguramente. Bueno, vamos arriba, Gurice, bueno, muchas gracias. Gracias, Rafa. Con la combi celeste.